Sí, está como que muy inventado, ¿no? En este juego. Porque hay upsets por todos lados, y no solo aquí, o sea, también en la escena competitiva de Estados Unidos, o sea, hay un buen de upsets a cada rato. El que era normalmente el top 8 de cada torneo grande ya está quedando en top 32, top 16. Y gente nueva que nadie conocía, o sea. ¿Ya te vas, hijo? ¿Ya perdiste? Bueno, cuídate, hermanito. Usted da su juego, güey. Ah, sí, o sea, güeyes nuevos. Sí, y lleva un stock de ventaja, así que. Sí, o sea, gente nueva como por ejemplo este Zachary y todos ellos, que son sumamente nuevos, nadie los conocía en Smash 4, llegaron a arrasar. Sí, o sea. Hay cosas muy interesantes en este juego. Nada está escrito. Y pues bueno, mientras vemos ahí a Emil con una stock de ventaja. Sí, de hecho. Como nadie lo tiene aquí. Uy. Sí. Exacto, que nos vayamos preparando. Todavía me acuerdo en el Factor pasado me ganó Arlonga, un Wario increíble, pero pues aquí yo no conozco a nadie. Sí, de hecho. Sí, son matchups como muy, muy desconocidas, muy oscuras realmente. Muchachos, me voy porque tengo match. Les dejo aquí al buen y estimado Pineda, Héctor. Se decide quedar Zenkai con Mewtwo. Yo creo que efectivamente por el hecho de los matchups, Olimar le va muy bien contra Fox. Entonces, pues yo creo que Mewtwo puede tal vez ser un poquito más de cosas porque no es un heavyweight. Entonces, se puede salir un poquito más fácil de las cosas que puede hacer Olimar, ¿no? Y vemos aquí que está empezando un poquito más fuerte. Excelente parry ahí. Emil también hay que reconocer, es un jugador que se le da muy bien estos parries y muy bien ese up smash. Quién sabe cuántos ataques aéreos, creo que fueron dos uppers y después un forwarder. Pero inmediatamente Cecil responde con un forwarder para regresar al escenario. Pero pues bueno, el control del escenario lo mantiene aún así Emil. Él está en medio, él está jugando, pues ahora sí que su juego con su personaje.
y está obteniendo la ventaja. Estoy muy sorprendido, la verdad, de las cosas que nos está mostrando Emil con su Olimar. Podemos ver el potencial de este personaje y el potencial también como jugador por parte de Emil. Entonces, pues se ve seguro. Entonces, vamos a ver qué también mantiene este momentum. Situación de Edgeguard y Rueda no lo piensa dos veces y vámonos con ese Smash y se nos va la primera stock de Zenkai. Regresa a agarrarlo y buen raid ahí, le hace un down throw a un tech chase ahí para conseguir el forward air. Muy buena kill ahí por parte de Zenkai, está ahí en estos señores. Buen parry, señores, caray, es lo que les estaba yo diciendo. Emil, muy buenos parries, ya los tiene bien practicados y no lo piensa dos veces y castiga siempre muy bien al momento de hacer parry, ¿no? Eso es algo que como jugadores debemos de pues tener bien practicados al momento de competir, porque los parries a veces te brindan bastantes opciones para hacerle punish a tu oponente. Y este es un ejemplo de Emil, ¿no? Entonces, seguimos aquí con los covers en la orilla de Emil. Cubre mucho en medio del escenario y no lo piensa dos veces y está sobre él, ¿no? Pero aún así vemos que está literalmente parejo. Un up-tilt ahí que consigue la ventaja porcentual de daño, pero pues con un tilde suficiente para igualar y pasar el daño. Están igualitos, señores, se están dando un muy buen tiro. Vamos a ver quién es el que concreta primero aquí esta segunda stock. Y forward air ahí, le leyó el full hop a Emil Zenkai y con ese forward air lo mata. Aquí es donde Emil debe de ser paciente, porque si no, Zenkai se puede ir con todo y... ¡Ah! Cuidado ahí que ese OB lo hizo sin pensarlo dos veces y regresa. Y agresivamente Zenkai ya le está llevando la ventaja, ¿no? Entonces, esto es lo que decía Emil, aquí es donde se ve la ventaja. Y con un throw de Pikmin azul, se lo lleva. Muy bien ahí por parte de Emil, sin pensarlo. Se acerca y vámonos. Ese Pikmin azul es muy bueno para matar con los grabs. Entonces uno debe ser muy cuidadoso al momento de porcentajes altos. Vemos aquí que están jugando un poquito más con distancia, tratando de reflejar los Zenkai y todos los Pikmin que está lanzando Emil. Pero no se detiene ahí la presión. Excelente ahí. Sigue adelante. Pero bueno, logra controlar ahí de nuevo el escenario. Y con un up-tilt se sale de problemas. Cuidado ese downer. Muy risky. No consigue mucho. ¡Ese parry! ¡Ah! Que casi lo mata, ¿eh? Muy buenos parries en estos matches de Emil. Podemos ver que le han ayudado muchísimo. Eso es de lo que hablo, señores. El tener practicado los parries, esto es lo que te brinda. Y está muy parejo. Cualquiera se va con cualquier cosa. Entonces, el que se desespera primero, pierde. Vemos aquí que... ¡Se lleva el juego, Emil! Y segundo upset que hace en este torneo. Le gana 2-0 a Zenkai. Felicidades a Emil, que pasa a Winner Semis. Se enfrentará a OVA. Y este torneo... todavía no, bro. Y muy bien, muchas felicidades, Emil. Estamos viendo su potencial como jugador. Yo la verdad siempre le he dicho, tiene un potencial increíble, tiene un talento muy bueno. Y él ya usaba, de hecho, antes en Smash 4 a Olimar. Y pues bueno, estoy de verdad muy feliz por él de que esté creciendo como jugador. Ya se merecía los boobs, tal vez, aunque lo hayan dejado roto como quiera, señores. Él ya usaba antes a Olimar. Y pues con esos boobs, ahora sí que we take those. Y pues bueno, vamos a ver, creo que la siguiente match. nos comenta aquí Emil que está temblando después de tan cardíaco final. Creo que el siguiente set voy a jugar yo, señores. Entonces pues voy a tener que dejarlos. Fue un gusto aquí comentar, espero seguir comentando más. Si no, pues de nuevo les reitero un gusto haber comentado un poquito aquí para LSA.